Vuelvo a Paraguay, fue la pandemia. Sí. La pandemia reveló muchísimas debilidades de nuestro sistema político, de nuestra sociedad. El sistema de salud también. Yo creo que todos hemos perdido la vida de por lo menos alguna persona en manos de un sistema de salud ineficiente. Vimos un sistema de protección social que no funcionó, inexistente. Vimos cómo muchos trabajadores perdieron sus empleos y eran otra vez los propios emprendedores los que se desvivían para poder garantizar el salario de los empleadores, de los empleados. Vimos un sistema educativo que profundizó las desigualdades entre los niños que tuvieron acceso a internet y a una computadora y la gran mayoría que no tuvo la posibilidad de continuar los estudios por 2 años. Esas brechas todavía no sabemos cuál es el impacto negativo que va a generar en nuestro país, ¿verdad? Entonces, yo creo que ir saliendo de esa pandemia fue lo que me hizo replantear a mí y a un montón de gente, porque esto no fue una decisión solo individual, una decisión colectiva también, de muchísimas personas que cada vez se van sumando, que dicen, ya no queremos ser espectadores en la política, queremos entrar a jugar al partido. Eso es algo que hablé mucho con amigos, y eso que tipo decían, no va a cambiar más Paraguay, no va a cambiar, y yo siempre decía, ¿por qué no empiezan estudiando ustedes? A cambiar ustedes, a tratar de meterse en la política. Porque una cosa es desde fuera de la política quejarse y nunca meterse. Pues si vos no te metes, ¿cómo va a haber cambio? Totalmente, por eso fue así, una decisión bastante arriesgada, ¿verdad? Porque yo soy independiente, no estoy afiliada a ningún partido. Uh-huh. Entonces vengo a desafiar un poco las estructuras que siempre están ahí dominantes en nuestro país. Sí. Pero con una mirada primero que comprende y entiende que existen, no sé, gente muy buena en todos los partidos políticos. El problema es que están desarticuladas. Claro. Teniendo la bandera del Paraguay en primer lugar, porque yo creo que ya no es momento de los fanatismos hacia un color. Eso ya hizo demasiado daño en otro país.